Buenas tardes a todos. Les agradecemos por acompañarnos en esta nueva sesión del seminario, incluso los que están llevando ahora al salón. Hoy nos acompaña Manuel Hernández, que es egresado de la licenciatura en estadística, uno de los primeros egresados en el perfil tecnológico, si tengo entendido bien, y nos va a contar de su trabajo modelos continuos del movimiento animal, que forma parte de su tesis de maestría del programa de ingeniería matemática. ¿Puede ser? Bueno, los dejo en manos de Manuel, que disfrute la charla. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a compartir acá. Lo que voy a contar es parte del proyecto de TRIA. También voy a contar algunas cosas que el trabajo este está hecho ahí con Alejandro y con Ricardo. Voy a contar algunas cosas que ellos hicieron antes, para dar un poco de contexto al asunto. Y va un poco por ahí. Bien, gracias. Ahí va. El objetivo de es un trabajo interdisciplinario o que pretende ser medianamente interdisciplinario. El objetivo es, para los ecólogos, no sé cómo se dice, los ecologistas, los que estudian ecología, en particular el movimiento animal, la conservación de las especies, de especies en extinción, ese tipo de cosas, les interesa mucho saber, determinar el área, el hábitat de un animal, una especie, dónde vive o cuánto terreno recorre, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas, de trabajos hechos en ese sentido, desde la ecología, digamos. Y entonces, hay Ricardo y Alejandro que tienen algunos trabajos hechos en cosas de estimación de conjuntos. Bueno, en un momento empezaron como a hacer un puente ahí, decir qué pasa si todo eso se aplica. Para lo que quieren estimar, la aplicación de esto es querer estimar una región, digamos. Entonces, está queriendo estimar un conjunto. Entonces, este busca un poco ser ese puente ahí entre la disciplina, la ecología y un poco la estadística. Eso por un lado. Una cosa así fundamental, como decía, es estimar el hábitat donde vive un animal, una especie. Eso es estimar un conjunto, digamos. Los primeros trabajos ahí son de mitad del siglo XX, de ahí en el año 43, Bart da como una definición así medio fundacional de qué es, define de alguna forma qué es ese hábitat, home range le llaman en la disciplina, es como el área donde el animal pasa la mayor parte de su tiempo, digamos. De ahí en adelante empieza toda una serie de trabajos sobre cómo estimar eso. Los datos que tenían eran datos de, imagínense, hace 70 años para atrás, las tecnologías permitían otras cosas, ¿no? Entonces, muchas veces tenían datos de trampa, que le llaman, no se ponen en donde sospechan que vive ese animal, ponen algunas como trampas, no sé si será comida, no sé, cuelgan un pedacito de queso en un árbol y si desapareció es que pasó algún animal por ahí, no sé, algo así, me imagino. Entonces, desde esos datos, digamos, hasta los datos que se cuentan, que hay hoy día, que es, no sé, grabaciones de GPS, o sea, le ponen un collar a un elefante con un GPS y eso permite registrar, ese movimiento de forma mucho más precisa, ¿no? En particular, permite registrar el movimiento, porque los primeros datos no tenían, no eran una serie, digamos, ¿no? Eran datos que no tenían un dato temporal, digamos. Era
Sé que el animal anduvo por allí, pero no sé en qué momento. Entonces ahora, de esta forma, hay como más información, ¿no? Tenemos, en verdad, el movimiento de ese animal va a ser la trayectoria de un proceso estocástico, ¿no? Entonces va un poco por ahí, cambian los datos, entonces también cambian la forma de analizar eso, los métodos que se pueden usar. Entonces, bueno, hay un poco ese recorrido ahí, digamos. Justamente como se trata, como de hace un tiempo a esta parte, se empezó a considerar, bueno, a usar esos datos de GPS en alta resolución, o sea, datos con buena frecuencia de muestreo, ¿no? Todo el mundo pone, cuando camina o anda en bicicleta, en auto, pone GPS y podés ver la ruta que hiciste. Bueno, es ese mismo sistema, ¿no?, que se usa para este tipo de cosas. Es como muy natural pensar que ese movimiento es, bueno, una realización de un proceso estocástico. Entonces, bueno, empieza cómo modelamos ese proceso, ¿no? Cómo modelamos ese movimiento, ¿no? Entonces, ahí empieza también como nuevas preguntas, ¿no? Cosas a definir, cosas a decir qué es lo que me interesa estimar, ¿no? Entonces, habíamos dicho, queríamos estimar ese hábitat, que es un conjunto, una región del plano, y queremos estimar, bueno, si asumimos que ese proceso estocástico tiene una distribución estacionaria, bueno, también es de interés estimar esa distribución estacionaria, ¿no? Entonces, en principio, todos nos vamos a mover en querer estimar esas dos cosas, un conjunto, ¿verdad?, y la distribución estacionaria del proceso estocástico que ponemos como modelo para el movimiento animal, ¿no? Entonces, ahí a la izquierda es una simulación de un proceso estocástico. Ahora voy a contar un poquito cómo se simula o qué modelo usamos primero y cómo obtenemos simulaciones de ese modelo. Y bueno, las primeras respuestas a las primeras aproximaciones a este problema era decir, bueno, tengo los datos por dónde anduvo ese animal, como estimación de ese hábitat, de ese home range, tomo el cierre convexo. Es decir, tomo el conjunto convexo más chiquito que contiene a ese conjunto, a esos puntos. ¿Está bien? Acá no estamos usando ninguna información temporal. O sea, no importa si eso es un proceso, son datos I y D, digamos, el cierre convexo no se ve afectado por eso. Esta era la... Entonces, claro, esto tiene, es como un poco bruto, ¿no? Es decir, ahí se ve, hay como toda una región en blanco que el animal no visitó. No sabemos, me refiero a esto acá, esa zona ahí que estoy rayando. Ahí no se sabe si hay un lago, una montaña, un depredador, no sé, lo que sea. Y bueno, el cierre convexo lo incluye en la estimación, ¿no? Entonces, de alguna forma, está subestimando ese conjunto, ¿no? Entonces, ahí, las siguientes aproximaciones, bueno, van en la línea de buscar algo más flexible, ¿no? La convexidad es algo que gusta mucho, digamos, pero bueno, es bastante restrictivo asumir que ese conjunto es convexo. Entonces, bueno, las siguientes, ahí desde ese año 40 en adelante hay varios estimadores que son uniones de cierres convexos. Lo que quería contar es de los cierres R convexos, que son, es así, lo voy a explicar sencillo en dos pasos, digamos. Ahí, esto es un cierre convexo, pero para contar un poco lo otro, voy a pasar por acá. Ahí hay unos puntitos negros, hay cuatro cuadrantes, unos puntitos negros, y el cierre convexo se puede ver como, ¿no?, van
tomamos semiplanos que no contengan el conjunto, ¿no? Y tomamos el complemento, la intersección de los complementos, de los semiplanos que no contienen el conjunto, ¿no? Ahí vamos, taca, 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 vamos formando el cierre convexo. Bueno, el cierre R convexo es cambiar esos semiplanos por bolas de radio R, ¿tá? No sé si se entiende mucho, pero ahí hay puntos uniformes en el cuadrado 0,1 por 0,1. Entonces, voy tomando bolitas de radio R que la intersección de los complementos de bolas de radio R que no contienen, que están en el complemento del conjunto. Cuando el R ahí es un parámetro. Lo anterior es cambiar semiplanos por bolitas. Ya la expresión esta está. El cierre convexo estaba allá, acá el R se va achicando. Ahí ya se da un poco más de flexibilidad. Este va a ser uno de los estimadores que vamos a usar está probado que el cierre R convexo de la trayectoria bajo si el conjunto siempre hay hipótesis, ¿no?, de regularidad del conjunto, ese tipo de cosas, probamos cierta consistencia de esto como estimador, ¿no? Ahora después voy a contar cómo se mide. Acá hay que medir el error entre conjuntos, ¿no? Tengo un conjunto, tengo otro. Bueno, hay que tomar unas distancias entre conjuntos. Ahora, después voy a contar un poquito eso. Antes, ¿cómo modelamos ese movimiento animal, ¿no? Lo que vamos a asumir es un modelo, es una difusión reflejada, ¿no? Es el movimiento browniano reflejado y con una función de drift. Ahora voy a contar un poco cada cosa de esas que es. Pero esencialmente es un movimiento browniano que está restringido, su espacio de estado está restringido a ser un conjunto ahí determinado. En el interior del conjunto se mueve como un browniano libremente, pero cuando toca el borde del conjunto, rebota y no puede escaparse de ese conjunto. Tiene que ser un conjunto acotado, ¿no? No muchos detalles por alto, pero esencialmente es eso. Ahí, ese huevo frito lo usamos bastante, es todas las simulaciones que hicimos, ese conjunto que es un círculo, una elipse, un poco deformado acá, pero a ver si se ve mejor. Es una elipse con un agujero ahí en el medio. Entonces, ahí hay un montón de trabajos que prueban esto, que este proceso existe. Es la solución de esa función diferencial estocástica. Y hay un montón de trabajos que prueban que existe la fórmula de Tanaka. No sé, Tanaka fue de los primeros que investigaba eso para el movimiento unidimensional. Después lo prueba para conjuntos. Si el conjunto es convexo, está bien definida la solución. Por ahí unos trabajos de... No sé si los mencioné por acá, pero creo que van a aparecer. Se prueba que si el borde es del conjunto S2, o sea, si el conjunto es suavecito, digamos, está asegurada la existencia y la unicidad de la solución de esa ecuación. Y es este proceso, este browniano reflejado, que tiene una función de drift. El drift que hace es simplemente, le da cierto empuje a ese proceso a ir en determinados lugares. Yo qué sé, en el centro hay determinado interés, entonces, con cierta intensidad, si el animal está en el centro, tiende a quedarse ahí, si está en otro lado, tiende a... Es un poco eso. ¿Qué más? El drift va a estar... se prueba también que este proceso tiene una distribución estacionaria. El drift va a tener muchísimo que ver, o sea, si el drift es nulo, el proceso tiene distribución uniforme, la estacionaria es uniforme. Ahí, o sea, ahora después
tiene algo ahí que el drift y la estacionaria están muy vinculados. Entonces, quería contar también cómo se simula, así me parece que ayuda a entender. Eso, simulamos un browniano adentro del conjunto, supongamos que este es el conjunto, este es el complemento, ahí en negro está el borde del conjunto. Cuando te vas del borde, tomás el punto en el que interpolás, digamos, dónde te irías del borde y reflejas ahí según la normal a la tangente del borde, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa con la ecuación. Esta vez se ve el puntero, no se ve, pero bueno, el drift podríamos, esto es el término del drift, y este es el término, ahí es un browniano, este es el punto de inicio, y ese es esto, lo que ese es último término, lo que dice es esto mismo, digamos, es n de x es el vector normal al borde, o sea, sería el vectorcito verde cuando en el punto que de la frontera. Y bueno, es como imponer una condición sobre la solución de esa ecuación diferencial, imponer una condición sobre su derivada. Queremos que en el momento y en el punto en el que ese proceso toca el borde del conjunto, que reciba como el incremento sea tal que haga, tiene como un empuje hacia adentro, digamos. Eso, entonces, bueno, eso se mezcla con los incrementos que tenía el browniano y hacen que quede ahí adentro, digamos. Queremos estimar un conjunto, que ese conjunto es como ese hábitat de ese animal, que va a ser este conjunto S, es el espacio de estados de este proceso estocástico. También, bueno, proponiendo este modelo del proceso estocástico, se prueba que tiene distribución estacionaria, entonces estimar la distribución estacionaria es la contracara de estimar la función de drift que está acá hace un ratito. Y eso, bueno, todo eso habla de por dónde se mueve ese animal, por dónde anda, cómo da esa información. Entonces, así tenemos como todo bien propuesto para son los parámetros que queremos estimar, ¿no? Un conjunto, una distribución estacionaria, que tiene densidad, también no lo conté, pero la distribución estacionaria esa tiene una densidad. Puede ser una crítica, así decir, bueno, que el elefante se mueve como que los animales se mueven como un browniano reflejado, puede ser poco realista, y bueno, esto es simplemente un chiste, ¿no? Pero los elefantes a veces se emborrachan un poco y bueno, capaz que son un poco más brownianos, pero no, pero bueno, sobre eso, sobre qué tan digamos, aplicado eso, qué tan realista es, hay como ciertas, los ecólogos usan esos modelos también, o sea, no les gusta el browniano porque bueno, no lo reflejaban, digamos, entonces el browniano en dimensión 2 visita cualquier región del plano con probabilidad 1, ¿no? Entonces se va a escapar, o sea, no está acotado, eso es lo que quiere decir. Entonces por eso esa es la principal cosa por la cual no se ve en los trabajos de ecología modelar como un browniano al... Pero no es por el tema de la irregularidad de sus trayectorias. O sea, la irregularidad de las trayectorias no les preocupa mucho a ellos porque como no se muestrea con alta resolución, digamos, o sea, es caro grabar las posiciones, es caro usar el internet para el GPS y todo eso, entonces se toman, yo qué sé, se graba cada, no sé, con cierta frecuencia, cada 6 horas o una vez por día. Entonces, claro, al final de cuentas ellos están viendo una discretización de ese proceso, entonces ahí el tema de definir una velocidad del animal está, digamos, a fin de cuentas vos ves eso, ves si eso era un proceso súper suave o era un browniano, no, se confunde un poco, no sé si me explico con eso. Perdón, antes de esto,
Pero igual voy a volver un poco sobre esa discusión, sobre qué modelo usar. Adelanto algo, porque tengo ganas, me parece que... muchas respuestas o sea, hay trabajos que usan, no sé, el browniano integrado o el Ornstein-Uhlenbeck, que es estacionario. Ese sí no hay, ese sí tiene, digamos, como media constante, entonces anda más o menos siempre por un lado, entonces les gusta como que está medianamente acotado, ¿no? Y para darle suavidad hay quienes como trabajan con esos procesos integrados. El tema es que después quieren estimar una distribución estacionaria y los procesos integrados no tienen estacionario. Entonces, en verdad es como que no se sabe muy bien qué pasa cuando usan estimadores de esa estacionaria. En verdad no se sabe muy bien qué están estimando. Están como describiendo qué pasó con el animal en esos tiempos. Están como haciendo como un histograma, digamos. Pero bueno, para hacer inferencias sobre... Está un poco raro ahí. Entonces, bueno. Hablaba de los estimadores. El estimador de ese hábitat es un conjunto, ¿no? Entonces, tenemos que poner alguna especie de función de pérdida, digamos, ahí, alguna medida del error, ¿no? Entonces, las dos métricas que usamos son la distancia de Hausdorff y la distancia medida, que me parece que con los dibujos se entiende mejor. La distancia en medida lo que hace es mide la medida de la diferencia simétrica, o sea, cuál es la discrepancia entre los conjuntos, mide esa área y está, ¿no? Entonces, eso es lo que puede hacer es que, por ejemplo, en este caso, el circulito rojo y el circulito azul ese, en medida, digamos, están muy próximos, ¿no? Y bueno, si vos este azul lo deformás, le pones un pincho así, ¿no? Eso en medida no se nota, digamos, están muy cerquita, sin embargo pueden ser conjuntos bien diferentes, ¿no? Y bueno, y la distancia de Hausdorff mide eso, porque lo que hace es toma de entre un conjunto y el otro, mira la distancia de un conjunto a otro y es simétrico y toma el máximo entre esas dos cosas. Entonces, bueno, ahí se entera, digamos, de esas diferencias. En este caso, la distancia de Hausdorff puede ser arbitrariamente chica, o sea, puedo llenar de puntos de un conjunto con medida nula ahí, y la distancia en medida puede ser arbitrariamente grande, ¿no? Entonces, estas dos distancias se usan un poco ahí en simultáneo. Si se agrega que, por ejemplo, si se tiene una sucesión de conjuntos, o sea, estimadores, y la distancia de Hausdorff tiende a cero, y la distancia de los bordes, la distancia de Hausdorff de los bordes también tiende a cero, bueno, ahí hay, eso implica que la distancia en medida tiende a cero. O sea, si se agrega la convergencia de los bordes en Hausdorff, ahí eso, digamos, es como, le llaman convergencia full, digamos, como que está. Entonces, bueno, esto lo voy a pasar un poquito por alto, pero básicamente lo que prueba es que tomando el cierre R convexo de la trayectoria, bueno, o esto es un poquito más general, en verdad, me adelanté. Se prueba ahí que cualquier conjunto que contenga a la trayectoria, cualquier conjunto medible que contenga trayectoria, que sea su conjunto del S, es nuestro conjunto que queremos estimar, es un buen estimador en el sentido de Hausdorff ahí. Los cierres R convexos son, digamos, eso se puede aplicar para los cierres R convexos. Y bueno, hay teoría por ahí que dice que si tenés convergencia de conjuntos R convexos en Hausdorff, también hay convergencia medida, pero bueno, cosas ahí que no vienen mucho ahora. Entonces, cuento ahí de la estimación de esa distribución estacional, ¿no? O sea, como estimador de ese conjunto, de ese hábitat, se pueden ver
la trayectoria, con ciertas hipótesis sobre el conjunto. La trayectoria va a visitar todo el conjunto. Entonces, tomando el cierre reconvexo de eso, eso es un buen estimador en cualquiera de los dos sentidos de esas distancias. Para estimar la estacionaria, asumimos que el conjunto es C2. En verdad, ahí creo que solo con menos alcanza. C2 es como muy, te aseguras muchas cosas más. Fue como una hipótesis así, un poquito más general, que asegura cosas sobre el proceso. Pero creo que solo para el cierre, para la consistencia del cierre, se precisa que tenga alcance rich positivo el conjunto. Ahí se puede relajar bastante más. ¿Sí? Pero tampoco así. Entonces, acá la estacionaria, la densidad de la estacionaria se va a estar con estimador de núcleos. Ahí en un trabajo anterior se prueba que, este estimador en líneas generales funciona con datos I y D, ¿no? Acá se prueba una versión de eso para el caso en que se tenga una discretización de este proceso. Tenés el proceso S, lo observás en un conjunto de puntos, un conjunto finito de puntos, en tu muestra, digamos. Y ahora cuento algo sobre ese muestreo, sobre cómo se observa ahí el proceso. Pero está probada la consistencia del estimador por núcleo. Y acá una cosita interesante. Ahí en los trabajos de ecología, esto fue re interesante. Cuando estamos en proceso de publicar esto, entonces tengo el diálogo ahí con la gente que trabaja en estas cosas, fue interesante. Y entonces, como que una de las críticas es, o una de las, de, en verdad no, no una crítica a esto, sino una de las de los puntos que ellos enfatizan bien es que el estimador por núcleo funciona con datos independientes, ¿no? Entonces, acá se prueba que para datos con alta autocorrelación también funciona. Lo que pasa que hay como toda una serie de papers con esa discusión, que es que es lo siguiente. Imagínense que hay no sé si se ve bien, pero en gris hay ahí está el proceso estocástico como subyacente, ¿no? La trayectoria. Y lo que uno observa, en verdad, los datos son, es una subcadena, ¿no? Es como un subproceso en tiempo discreto de esos puntos. Entonces, claro, si uno hace de cuenta que usás estimador por núcleos haciendo de cuenta que son independientes, ¿verdad? Lo que te pasa a medida que aumenta el tamaño de muestra, si vos observaste un pedacito de la trayectoria, lo que pasa es que ahí en negro está representado, es una curva de nivel, es la curva de nivel que hace que ahí haya probabilidad 0.98, o sea, ese también es un estimador de ese hábitat, ¿no? Se estima la estacionaria y se mira una curva de nivel. Si uno hace de cuenta que esos datos son independientes, a medida que tenés más observaciones, en verdad, la estimación se centra en la trayectoria observada nomás, ¿no? A ellos preocupa mucho, la autocorrelación. Entonces, por eso es que no les interesa tampoco
mostrar el proceso con alta frecuencia. No sé si me explico. Porque dicen, en verdad, ellos hablan del tamaño de muestra efectivo. O sea, por más que vos tengas acá una muestra gigantesca, en verdad eso no te describe ese comportamiento, sino que simplemente estás observando lo que pasó en esa trayectoria con muy alta resolución, ¿no? No sé si logro transmitir un poco la discusión. Capaz que me quedó un poco confuso. Pero entonces ellos, ahí hay un estimador que proponen que se llama, en vez de KDE, Kernel Density Estimator, es Autorelated Kernel Density Estimator, que lo que hacen es... Sí. Acá claro, o sea, bueno, no sé si entendí, pero... Sí. Acá está elegido por validación cruzada siempre, en todos los casos. Pero claro, como aumenta el tamaño de la muestra, el H se achica y queda como un delta de la trayectoria, al final el conjunto ese. Exacto, se tiene... Exacto, es como una imagen pixelada y una imagen en alta resolución, digamos, exactamente. Por eso se habla del tamaño de muestra efectiva, que es a partir de cuándo empieza a caer la autocorrelación entre las observaciones y, bueno, se busca tener... Que, lo que pasa ahí es que se afecta la ergodicidad del proceso también, ¿no? O sea, digamos, podés tener acá, hacer que tu tamaño... Por este mecanismo de observación, puede hacer que tu tamaño de muestra tienda a infinito, pero nunca vas a recuperar el espacio de estado que querés recuperar, que querés estimar, digamos. Y es estacionario porque es una subcadena de algo estacionario, pero bueno, pierde todo eso. Entonces, lo que ellos hacen es, en función, ponen procesos que para modelar, o sea, ajustan una función de autocovarianzas, ahí que aparecen estos procesos integrados, o entonces dicen, bueno, ¿cómo es la función de autocovarianzas de un Ortein-Uhlenbeck? La ajustan con los datos, y entonces ahí ven cuando la autocorrelación ya no es significativa. En función de eso, lo que hacen es aumentar el H, el ancho de ventana del núcleo. Entonces, digamos, de esa forma, ellos con una trayectoria cortita quieren y pretenden, bueno, estimar todo el conjunto ahí. Pero bueno, ese es así una... como una discusión, me parecía como interesante, a mí me pareció así interesante, quería comentarlo. Entonces, bueno, un poco lo que hicimos nosotros fue decir, ¿qué pasa? Eso estaba, digamos, como que estaba de cierta forma resuelto este problema, digamos, al menos... Se podía estimar el conjunto, se puede estimar la estacionaria con ciertas hipótesis bastante aplicables, bastante realistas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si ese GPS se prende, se apaga, ¿no? Si no está, no sé. En un principio queríamos hacerlo aleatorio, decir, bueno, con un tiempo, observás un tiempo aleatorio, se te apaga un tiempo aleatorio, ¿no? Que puede ser porque perdió señal, no sé, yo qué sé, por determinadas cosas. Pero bueno, la primera versión es determinístico, es decir, te fijas acá esto es unidimensional, es un browniano unidimensional, a ejemplo, a fines didácticos, digamos. Entonces, en vez de observar así interrumpidamente, observás de a tramos. Bueno, ahí delta 1 es el tiempo, el periodo que observás, delta 2 no. Esto es lo que queríamos en un comienzo, que fuera aleatorio, tiempos exponenciales con esas esperanzas. Entonces, bueno, la intuición es que, digamos, era que observando de esta forma, o bien, bueno, primero era, se pasa algo, o sea, algo que se pierda, se podía probar todo lo mismo que antes, se podía estimar
lo mismo que si que en el caso en que tuvieras todo de corrido, digamos, si te perdés algo en el medio, si algo cae, esa era como una primera pregunta. Y bueno, y terminamos viendo que en verdad, bueno, se gana. Algunos estimadores ganan en tasa de convergencia, o sea, convergen más rápido, siempre comparando que el tamaño de muestra es el tiempo observado. El tamaño de muestra queda un poco feo dicho así, pero el tiempo observado es solo que está distribuido de forma distinta, digamos. Así se vería, digamos, el asunto. Acá está, acá, digamos, este delta 1 y delta 2, acá el delta 1 es chiquito, digamos, y el delta 2 es grande. Eso va a ser lo más conveniente para estimar ese conjunto. Lo que visión ahí es que, bueno, al apagar un buen rato el GPS, se lava la autocorrelación, digamos, ¿no? O sea, como que las pedacitos observados son más independientes, por así, entre comillas, ¿no? Eso, así se vería el proceso. Y bueno, y acá pongo esta cuenta, la pongo porque tiene un poco de, expresa un poco esto de que en qué se gana en la tasa de convergencia, ¿no? En la ecuación 5 y la ecuación 4 es lo que habría que comparar, que es la distancia de Hausdorff entre el conjunto y ese sub t y ese sub p delta 1 es bueno, ahí dice cualquier conjunto, podemos pensar en el cierre, en los cierres de reconvexos de la trayectoria observada bajo uno y bajo un modelo y el otro, o sea, en ese modelo on-off que le pusimos y observar todo de corrido, ¿no? Entonces el 4 es prendiendo y apagando, digamos. Entonces se ve que la tasa, aparece un término ahí, exponencial, que gana en digamos, es lo que dice, conviene hacer que ese delta 1, que es el tiempo que lo observás, sea lo más chiquito posible, ¿no? para que hay una restricción ahí, ¿no? Si observás poquito, tenés que apagar más tiempo, ¿no? Entonces, eso hace que ese término ahí, no me estoy explicando muy bien, ¿no? Pero volvamos a ver. Delta 1 es el tiempo que está prendido, delta 2 es el tiempo que está apagado, y se tiene que cumplir esa restricción, ¿no? Que el tiempo T, digamos, el tiempo que transcurre en la vida real de ese biólogo, es uno solo, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece ese P, que es la cantidad de periodos en que está prendido el GPS. Digamos, ahí arriba, en el caso de arriba, P sería 1, entonces delta 2 es 0, ¿no? Y P por delta 1 es igual a T. En este caso abajo, aumentamos los periodos en que está prendido, y entonces P menos 1 ya empieza a ser positivo. Y eso, lo que dice la cuenta esa es que conviene hacer el delta 1 lo más chiquito posible, así aumenta la cantidad de periodos en que se observa el proceso. ¿Y por qué? Aparece ahí. O sea, lo que es, digamos, como que se prende ese factor exponencial ahí que aparece multiplicando. Entonces, bueno, se gana en esa tasa, digamos. El delta 1 chiquito, es eso. Delta 1 chiquito da un P grande, exacto. Acá está la P, es eso, ¿no? P por delta 1 más P menos 1 delta 2. P menos 1 es porque se observa una, o sea, termina con tiempo prendido, digamos. Sí. Sí, tendría que cortar por acá, ¿no? Claro. Ahí va, acá. Ah, bueno, está. Lo quise hacer, pero por ahí. Sí.
son constantes, o sea, es la... son, o sea, son constantes que en verdad dependen solo de la medida de S, o sea, no depende de no depende, digamos, de ningún delta, ni P, ni nada de eso. Dependen de la medida de una bola en RD. Eso está para RD. O sea, depende de cosas constantes, digamos, de la medida del parámetro, digamos, de la medida de S, de la medida de una bola ahí. Y a ver de qué más. Exacto. Ah, y bueno, depende del beta S, que no, eso, esa ecuación. O sea, el alfa y el beta que aparecen ahí, esto hice un extraje del documento y no disculpen que no está todo muy claro, pero dependen de la tasa con que el proceso converge a su estacionario, digamos. O sea, hay, en el fondo lo que hay es que el proceso es geométricamente ergódico. Entonces converge ahí con una tasa exponencial y que depende de ese beta y alfa. Pero eso es del proceso y no es de la solución. Bueno, está esto que se sugiere así, lo simulamos así muchos procesos en esa elipse agujereada y bueno, vimos que entonces en rojo está, lo que hicimos fue ahí simulamos 50 trayectorias para cada simulamos 50 trayectorias, entonces cada trayectoria la observamos, bueno, de digamos, fuimos variando esos parámetros delta 1 y delta 2. Cuando varías delta 1 y delta 2, el tiempo que observás cambia un poquito, entonces siempre comparamos a observar el tiempo, el mismo tiempo, pero distribuido así, prendido y apagando, y observándolo de corrido. Entonces, bueno, en rojo está observado de corrido, en azul prendido y apagando, y se ve que la mayor ganancia está por allá arriba, ¿no? Que es cuando el delta 1, digamos, ahí el H es la discretización de la simulación, o sea, no hay que, se puede ignorar tranquilamente. Cuanto más grande es el tiempo de apagado, ese sería el cuadrante de arriba a la derecha, y más chiquito es el tiempo que se observa, es cuando se gana más, digamos, o sea, achica más esa distancia. Las líneas son el mismo punto de la trayectoria observada bajo un criterio y bajo el otro. Bueno, están los dos puntitos, están unidos por una línea, digamos. Con un segmento ahí. No sé si el gráfico es muy... si precisa mucho. Sí. Sí. Ah, exactamente. Sí. Y acá eso es lo mismo, pero en medida. Ahí va, con la otra distancia. Y bueno, también la estacionaria se estima, ¿sí? con 1000, o sea, ahí bueno, los tiempos acá dependen de la discretización, ¿no? Eso. Pero bueno, se pueden comparar, digamos, en no absolutamente, pero sí la misma cantidad de puntos en una simulación y en otra son comparables, ¿no? Entonces, cambiando solamente el criterio con el que se observa, simulando 2000 pasos de este proceso, si se observa de corrido, queda la estimación ahí que está a la izquierda. Y bueno, acá no lo conté, pero ahora vuelvo para ahí. Allá arriba es ese, ¿se acuerdan de ese drift que había graficado? Bueno, el drift está así muy vinculado con esa estacionaria, la densidad de la estacionaria.
Entonces, si el drift es menos x menos y, o sea, que todo apunta, son vectores que apuntan hacia el centro, hacia el origen, las curvas de nivel de la estacionaria son esas, quedan esas circunferencias, son las curvas, o sea, si no fuera por el agujero, eso sería algo gaussiano ahí. Y entonces, estas son las curvas de nivel empíricas, digamos, estimadas. Las curvas de nivel de estos gráficos que están acá. Ahora, espero que se entienda un poco mejor. Entonces, bueno, con una cantidad de simulaciones no muy grande, se parece mucho más a la empírica, a la teórica, usando ese modelo de prendido y apagado. Bueno, por ahí es un poco lo que hicimos. Entonces, otras ideas que quedan por ahí para hacer es, bueno, ¿qué pasa si uno ve ese gráfico? No me salió el efecto, pero... Esa es esta trayectoria on-off, digamos, ¿no? Se prende y se apaga. Pero a priori uno no sabría si en verdad no responde a trayectorias cortas de muchos animales, ¿no? Entonces, esa intuición decía que dejar de observar el proceso por un tiempo generaba que esos tramos fueran más independientes. Perfectamente podrían ser distintos animales observados de forma cortita. Y bueno, y tenemos una sospecha de que todo se podría, que todo funcionaría igual. No avanzamos en esa dirección, pero todo se podría probar. Y bueno, incluso se podría hacer cosas de clustering ahí entre distintas especies, distintas, no sé, como es hembra, macho, ese tipo de cosas, no sé. Entonces me parece que hay varias cosas que se pueden seguir probando. Y bueno, ahí un poco la tecnología. Ese es un poco. Muchas gracias. Abrimos el espacio para preguntas. Si alguien tiene preguntas. La gente del Zoom también puede tener preguntas. Si siguen ahí. Lindo el trabajo, Manuel. Tengo una pregunta. Vos en la estimación del conjunto siempre es con el R convexo este, ¿no? Me pierdo, capaz que no es así, digamos, ¿no? Pero no me quedó del todo claro cómo usa eso la dependencia temporal. O sea, medio como que lo que sí entiendo bien, donde toca donde hay un dato, se toma como. Dos cosas son, una, ¿no? Lo de la dependencia temporal, y lo otro es si como que no hay una idea de qué tan frecuente hay. Ponele esa en tu dibujo ese que tiene como una trompa, ¿no? Capaz que esa trompa es, yo qué sé, un día que el elefante estaba borracho, fue para ahí, no va nunca más. Y eso en realidad no forma parte de su hábitat. Eso el si entiendo bien. El método que usan los ecólogos de hacer curvas de nivel, capaz que te termina tomando en cuenta ese tipo de cosas. No sé si es así. En realidad, quedó más un... No, gracias, Nacho. Sí, tal cual. El cierre R convexo no mira, no mira la si es un proceso, si son datos I y D, o si intercambias las observaciones, no cambia. Y tiene la desventaja, sí, que es sensible a que, bueno, si se fue un rato, o sea, es menos sensible que el cierre convexo, pero igual sufre de lo mismo. El objetivo era simplemente probar que se,
que se puede hacer, pero sí, la, estima, si podés estimar una estacionaria o una densidad y usás las curvas de nivel, eso te da muchísimo más información. De hecho, si, ¿cómo es? Para lo que se usa también el cierre este, es para poner el soporte, ver cuál es el soporte de la estacionaria. Porque si no tenés, para eliminar los problemas de borde de la estimación por núcleos, ¿no? Si estimás por núcleos acá cerquita, te va a dar densidad positiva ahí que no está en el conjunto. Entonces, para eso también sirve. Es interesante que el cierre R convexo funcione bien, digamos, en ese sentido. Este, pero sí, en verdad, solo este no tiene mucha gracia. Hay formas de estimar, no sé si alguien iba a preguntarlo, pero hay formas de estimar el R. Sí. Capaz que le maté la pregunta a alguien, perdón, pero pasa que... este, ajá. Acá, Ramón pregunta si siempre, o sea, en ajá. Sí. Ahí va. Claro. Ahí va. El modelo teórico, ¿verdad?, es un conjunto que tenga borde suave, digamos. Que el borde del conjunto crezca el gráfico de una función doblemente diferenciable. Eso es lo único. O sea, en verdad, este es un ejemplo que usamos para simular. Pero en verdad el modelo teórico es un movimiento, un proceso de este estilo. Este proceso, digamos, teórico, en un conjunto así, que puede tener la forma, puede estar lleno de agujeros, puede tener, no sé, lo único que se pide es eso, que el borde sea suavecito ahí, este, que no tenga pinchos, digamos. Este, en verdad, claro, yo acompañé toda la presentación con solo un conjunto, porque fue el que usamos para simular, que, bueno, pretendíamos que, bueno, que cumpliera las hipótesis. Y que perturbarlo un poquito, es que poner un agujero para que no sea algo este, ahí como... Pero podría tener más agujeros, el agujero podría estar en otra zona, podría ser cualquier cosa. Este... Sí. No, bueno, las curvas de nivel de la densidad esa es, se puede probar que la estacionaria va a ser E a la menos el gradiente del drift. Entonces, si el drift apunta para I es menos X menos Y, bueno, la estacionaria te queda algo de la forma E a la menos X menos Y, una forma cuadrática ahí, ¿no? Este, entonces, tal, las curvas de nivel de eso son las circunferencias esas. Eso es, o sea, este pizarrón, este proyector de forma, sí, no sé si este lo puedo mover, pero acá, claro, pero acá son círculos. Hay que ver ahí. Los de Zoom, sí, por supuesto, la pregunta absolutamente válida. Gracias. Sí, sí.
No, estuvo bueno la de, digo, estuvo bueno que me dijera el modelo teórico, porque como acompañé todo con esos datos simulados, capaz que no quedó seguro, que no quedó claro, así que está. Pero como se ve en la tele, son, o sea, lo que es una elipse acá y es más una transformación lineal le hace el proyector. Pero está. Las simulaciones son bastante costosas, por eso o sea, en un momento queríamos hacer tipo cambiar eso ahí, pero como está realmente, yo soy muy bueno organizando el código, así, viste, que te quede todo algo, una cosa secuencial, así, de que, como veo que hay gente que es capaz de hacerlo, fui capaz de ponerlo en RCPP, eso que lo corre en CPP. Eso lo pudimos hacer. Pero así todo eran como para todos los parámetros, ¿no? Ese delta 1, el delta 2, probamos varios pasos de discretización, quedaban como 5.400 simulaciones, una cosa así. Y eso era como, después calcular las distancias ahí, las dos distancias, eran como un fin de semana cada cosa. Al final me aburrió un poco lo de estar con la computadora tanto tiempo. Okay, pero queríamos probar a decir, mover un poco esos agujeros, a ver qué pasaba. Sí. Una pregunta. En sí, dos preguntitas, Manuel. Y muy bueno el trabajo. En cuanto a los resultados, y ahí que con el delta 1 y esas cosas, ¿no considerás que hay que ponerle tipo una penalidad que parar muchas veces te puede estar perjudicando? Ejemplo, te hace el tiempo T grande más grande, porque como que el resultado que obtienen es bueno, está. Para mucho y ahí va, y como que está, como que ahí tenés un costo, no sé si de tiempo, de batería, no sé, algo ahí que debería estar jugando para decirte está. Pará, pero no tanto, no quieras parar tantas veces como te dice. O sea, algo de eso. Y en la última, vos dijiste, tienen sospechas de que tomándote muchos animalitos que se mueven iguales, pueden llegar a más o menos lo mismo. La duda de estas, no hay un proceso por detrás que eso básicamente te lo pueda asegurar. Hay una, si el tiempo es bastante grande, son historias pendientes. ¿No es algo que casi ahí sale al toque o no? Lo segundo, sí, aparte, lo segundo me refiero a considerar que esas trayectorias son independientes. Sí, también puedes decir, en verdad, no es que el proceso no arranca cuando vos lo estás observando. El elefante, en este caso, pensamos en elefantes porque lo probamos con un caso de datos reales que no lo mostré acá, pero eran elefantes, por eso digo elefantes. Pero también los elefantes ya se están moviendo. Entonces podemos también pensar que ya están en régimen estacionario, o sea, que tampoco habría ese problema de que el punto de arranque es determinístico o no sé, o algo así. En verdad, ellos ya vienen moviéndose, vos los molestás un poco para ponerles el collar y yo qué sé, podría funcionar. No nos dio el poco tiempo así como para seguir ahí con eso. Y lo otro es lo de la penalizar, que sea muy chiquito el tiempo de observación. Claro, la batería de la duración de la batería es fija, digamos. Si no la estás usando, consideramos que cuando está apagado no se gasta batería. Entonces como que se optimiza la batería de esa forma. Es cierto que el estudio, sí, lo otro, capaz, lo que eran 2 años de observaciones antes, capaz que ahora son 10. Yo que sí, eso es un problema de trabajo de campo, digamos. Sí.
Si vos tenés, capaz que el elefante se mueve lento y entonces podés parar mucho y no perdés información, ¿no? Pero si tenés un animal que se mueve mucho más rápido, capaz que te perdés movimientos por espaciar los tiempos. No sé si perdés detalles que no, que al ecólogo le van a interesar en esa trayectoria, digamos, ¿no? Claro, que haya animales que su movimiento te, no, que no, no, o sea, que no hay un tiempo único que es óptimo para muestrear. No más, para un ejemplo de la vida real, que los tiburones son re lechones, una amiga trabajaba con el movimiento de los tiburones, entonces ahí como el tipo de animal hace que, o sea, si ahí lo muestreaba cada 10 horas, se mueve solo cuando va a comer, ponele. Pero capaz que es un, yo sé, un tigre y se mueve distinto, entonces no es general para todo bicho. Claro, claro. Claro, pasa que acá no hay estacionalidad tampoco, ¿no? O sea, esto es como hasta ahí, ya después hay que construir más arriba, ¿no? Hay que, a ver, sí, si podés hacer que esa función de drift no dependa del tiempo, yo que ahí no sé cómo afecta eso a lo de la estacionaria. Claro, ya si pones algo, una estacionalidad, sí. Claro, sí. 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 Ahí, sí, pues, claro. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, no, hay, de eso ya no, yo solo busqué muy por arriba, pero procesos cuasi estacionarios que como que están un rato bajo una distribución, después cambia y quedan estacionarios con otra medida, y después como que esa medida estacionaria va cambiando. Como que están, se usan creo que en dinámicas de poblaciones, esas cosas. Bueno, como que hay un punto de equilibrio en el que la población está ahí, pero cuando se empieza a perturbar un poquito ¿no? Esas cosas, pasa a otra media, yo que sé, y va paulatinamente a esa. Acá hay que pensarlo eso en el plano nomás. Pero los datos, sí. Datos son como una XY, posición, sí, coordenadas geográficas y tiempo. Ah, y después, bueno, todo, loxodontia africana, las especies y todo eso, pero los datos son eso, es la posición en el tiempo. La respuesta anterior era una pregunta que no se escuchó, que era de los datos que eran. No sé qué tan dependiente son los resultados del modelo de cómo se mueven los bichos. Yo no he visto elefantes, pero he visto a las vacas lecheras y no se mueven randómicamente, digamos. Tienen patrones claros que no corresponden a esto. Hablando de datos reales, vos dijiste, yo entendí que ibas a decir el chequeo con los ecólogos o con los biólogos y después me lo perdí. No. No, o sea, en ecología lo que o sea, trabajan, podríamos, o sea, en ecología usan estos mismos procesos, ¿no? O sea, usan el browniano, no lo usan mucho, pero porque se les escapa, no, ellos dicen no tiene home range, así, esa es como que, bueno, no, en verdad porque no es estacionario. Después,
Modelan con Ornstein Uhlenbeck, después tienen un Ornstein Uhlenbeck integrado con un le agregan ahí en la ecuación diferencial un término que hace que tenga como una reversión a la media o regresión, no sé cómo. Y ahí buscan, o sea, en ecología usan también esas cosas. Claro, hay que asumir que el movimiento es aleatorio, ¿no? Que bueno, también ahí va con la suavidad de la trayectoria o qué tan, no sé, ese tipo de cosas me parece que depende mucho de la escala, lo que, ¿no? Lo que, si vos mirás eso en corto plazo o a largo plazo, o digo, en un momento, ¿qué iba a decir? Bueno, eso, si lo observás muy espaciado en el tiempo, te puede, o sea, de hecho no vas a distinguir la suavidad o no de ese proceso. Eso en cuanto a lo de compararlo con qué es lo que se hace, digamos, en el área esta de la ecología. Después, bueno, creo que el drift es una cosa importante ahí que puede ayudar en eso. Es decir, bueno, está... Creo que yo había escuchado que las vacas se mueven como medio en el perímetro de corrales o algo así. Y bueno, ahí capaz que eso puede ayudar. Digamos, si el drift es de una magnitud importante, el término aleatorio pesa menos, ¿no? Entonces, ahí se puede... Ahí creo que puede ayudar, ¿no? O sea, si a un browniano le pones un drift con tremenda fuerza, va a ser una perturbación de una recta, ¿no? De la trayectoria. La recta se va. Claro, que me parece que es. Sí, yo creo que sí, que de hecho, si haces que. No sé. Y sí. O sea, sí, tal cual. Claro. Sí. O sea, creo que el modelo es medio... Hay una roca. Claro, ahí hay agua y él no puede nadar ahí. Que tiene cierta flexibilidad. Ahí va. Sí. Sí. Tiene como todo muchas puntas ahí de lo computacional a lo otro. Sí. Sí. Intenté contar de todo un poco y capaz que al final. Bueno. Muchas gracias.